dos amigos que montaron su casa en lo alto de un faro cerca de Montevideo. Y sus nombres, por una extraña coincidencia, resultaron ser Monte y Video. Me figuro que ustedes se preguntarán por qué el pequeño le tiene el ojo puesto al grande. Es porque Monte, el pelícano grande, es sonámbulo. De noche vuela en su sueño y alguien tiene que velarlo en caso que alce vuelo. Y al pequeño Video le ha caído esta tarea. El pobre pajarín lo cuida y atiende con toda devoción. Si eso no es verdadera amistad, no hay tal cosa. Y Monte ni siquiera lo aprecia. Dije, ahí va. Cuando Monte sueña que es un avión bombardero, no hay quien lo salve si no es Video. Miren, imagínense lo que le pasaría a Monte si el pobre Video no lo acompañara. Esta vez se salvó por un pelo. Y esto ocurre noche tras noche. El pobre Video se está poniendo como un fideo. Y lo irónico es esto. Temprano, al amanecer, Monte se levanta fresco como el rocío, lleno de vigor y alegría. Uno, dos, uno, dos. Arriba, abajo, arriba. Y no puede comprender por qué Video se ve más muerto que vivo. Bueno, pues, ¿para qué aguardar a ese perezoso pajarraco? ¡Qué hambre tengo! ¡Me podría devorar un tiburón! Oh, se me olvidaba mencionar los aviones. Todos los días maniobran alrededor de la bahía. A Monte le encantan los aviones. Pero al pobre Video no le hacen la menor gracia. La siguiente noche, Video puso en práctica un nuevo plan para proteger a Monte. Pero tengo un presentimiento que no va a resultar. Que ha desarrollado tan descomunales ojeras. Tiene que haber alguna solución. El pequeño Video se atormentaba su cerebro. Simplemente ha de haber una solución. No, no, Monte, descanse. ¿Qué se podrá hacer? Oh, ¿qué se podrá hacer? No, no. Oh, no. Eso no. ¿A dónde conseguiría un elefante? No, no, eso no. Eso. Eso sí. Por fin parece que las tribulaciones de Video han terminado. ¿Por qué no habrías pensado en eso antes? ¿Con qué?
manera de bromear de esa gallina de agua. Le dio una mirada aplastante que decía: ¡ingrato pajarraco infeliz! ¡Ave maligna! Se pasa dormido el día entero y de noche me hace una jugada como esta. ¡Tú, patas largas, narigón! ¡Has destruido mi fe en las aves! ¡Lárgate y jamás vuelvas a mi casa! ¡Jamás! Terminando así la gran amistad de estos amigos emplumados. Y ahora Monte está solo, muy solo. Oh, oh, exactamente lo que me temía. Ahí va. El video no se encuentra por ningún lado. Ahora se imagina que es una fortaleza voladora. Tendrá que volar solo esta noche. No, como que tendrá compañía. La fuerza aérea anda en maniobras nocturnas. ¡Ay! ¿Qué te has creído? ¿Por qué no ves dónde andas? ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo aquí arriba? Y de pronto comprendió. Andaba perfectamente sonámbulo. ¡Qué injusticia le había hecho al pobre video! ¡Qué canalla he sido! Que te para este pájaro de un montón de plumas. Bueno, pues todo está arreglado ya y los dos pájaros son otra vez íntimos. Me supongo que ustedes se preguntarán sobre Monte. Pues no se preocupen, el ingenioso video ha solucionado este problema para siempre y desde entonces pasa sus noches durmiendo en paz.